25 años potenciando la presencia en Internet de grandes empresas de la región. Soho, diseñando experiencias. Bite Me Burger, hamburguesas Angus orgánicas, libre de hormonas, de esteroides y de antibióticos. Sabor inigualable, hamburguesas hechas con verdad. Publimetro, el diario gratuito número uno de Chile y el mundo. Y porque no da lo mismo por quién votar, conoce a los candidatos a escribir la nueva constitución para Chile, sus ideas y propuestas en ciudadanoempoderado.cl. Presentan Sin Filtros. ¿Qué tal, señoras y señores? Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Sin Filtros a través de las pantallas de Vive y simultáneamente a través de nuestro canal de YouTube Sin Filtros-TV. Le queremos dar las gracias a todos y todas quienes nos replican a través de las redes, por supuesto, en nuestro Twitter, que es la misma dirección, Sin Filtros-TV. Ahí siempre colgamos la participación de nuestros panelistas y de nuestros invitados, y la verdad, muchas gracias por sus RT, por sus réplicas y por lo que han hecho de este espacio, que desde hace 4 meses ya se entregó a la misión de conocer los planteamientos de quienes iban en ese momento a ser los candidatos a la convención constitucional. El programa de hoy, al igual que el de ayer, lo que nos convoca es justamente seguir con el análisis, ¿no?, de lo que fue esta elección, que golpeó duramente, particularmente en Constituyentes, a los grandes conglomerados de este país, dándole el beneplácito, el privilegio a los independientes y a otros grupos que históricamente habían estado más en los márgenes de la conversación política. Hoy conversamos con un constituyente electo ya y un analista político para que nos entregue sus perspectivas respecto a cómo leer este escenario que se configura luego de esta múltiple elección, se podría decir. Quiero presentar de inmediato a los panelistas del programa. Ustedes ya los conocen, pero siempre ellos agradecen, sus egos también, que los presentemos cada programa. Por cierto, quiero partir con la más contenta del panel, porque luego de obtener una votación importantísima como Frente Amplio, hoy día inscribieron la candidatura a la primaria, después de juntar 25.000 firmas del candidato ya a estas alturas, Gabriel Boric. Natalie Campuzano, ¿cómo está? Muy bienvenida. Muy feliz, muy feliz. Esta felicidad, como siempre digo, hay que asumirla con responsabilidad para todo lo que se viene, para tener más felicidades y con los pies en la tierra. Y sin duda creo que hoy lo que ha manifestado Chile, tanto por lo que pasó el domingo y lo que hoy día también se adhiere a nuestro partido, Convergencia Social, quiere decir que Chile está cambiando, ¿no? Está mirando una forma distinta a la sociedad que queremos, y por eso la opción es que hoy día la gente está, en este caso, adhiriendo. Así que, pero raya para la suma, día frío, pero caluroso, porque estoy muy feliz. ¿Cuántas firmas se juntaron finalmente? Alrededor de, sobrepasamos, yo diría, como más de 40.000 firmas en total de las que tenemos, y ahí yo aspiro de ser uno de los partidos más importantes de Chile, pero para eso hay que seguir trabajando y con mucha responsabilidad. ¿Quién ha estado en ese lugar, que ha sido históricamente o ha formado parte del conglomerado que tiene el partido con más votos del país, con más representación parlamentaria? También, hoy no muy contento, por cierto, el señor Francisco Javier Orrego. ¿Cómo está usted? Bienvenido a Sin Filtros una vez más. Efectivamente, hay veces que se gana y veces que se pierde, y como yo lo he dicho, en la derrota hay que ser igual de chorito que en el triunfo. Así que se asume. Solamente quería hacer un datito en esta introducción. Quiero mandarle un saludo a toda la gente que en redes sociales nos ha mandado un cariño tremendo. Creo que a todos los panelistas ha sido muy transversal, y en particular a la gente que me está siguiendo, que ha sentido en mí una especie de voz, de que todos aquellos que no tenían voz dentro de la derecha, nos vamos a seguir movilizando para poder ser un referente de la política de esta nueva derecha, e intentaremos seguir defendiendo la idea de la libertad con todo el apoyo que ustedes nos dan, porque realmente el cariño se siente harto. Muchas gracias. Ahí está, ya está hablando como candidato ya a esta altura, más que como panelista. Bueno, cada uno construye su carrera, por supuesto, para donde quiere construirla. ¿Quién ha construido carrera también al interior de su propio partido? Es el secretario general del Partido por la Democracia. Tengo la impresión, sin mucho que celebrar en el día de hoy. Señoras y señores, el señor Sebastián Vergara, ¿cómo está usted? Muy mal. Las cosas como son, esto fue un desastre. Y lo inteligente es que uno tiene que aprender de los desastres y ser humilde. Con eso me quedo por ahora. Excelente. Hablará más a lo largo del programa, se los prometo. El señor Alejandro Irarrázaval también está acá. ¿Cómo está usted? ¿Cómo la vivió? Preocupado. Pero la verdad es que yo personalmente no estoy en política por un tema personal, así que a mí lo que me hace feliz o no feliz es lo que yo
percibo para el futuro del país y lo que percibo es incertidumbre y eso no me hace feliz. Perfecto, la va a expresar en el día de hoy. Tenemos una larga conversación con, ya les contaba, ¿no?, un candidato, ya más que candidato, ya electo constituyente, diseñador gráfico, escritor, autor de la trilogía Historia Secreta de Chile. Actualmente es constituyente por el Distrito 10, luego de ganar el fin de semana el señor Jorge Baradit. Están sin filtro. Jorge, bienvenido, muchas gracias por estar acá. Gracias a ti. Cansado, pero feliz. Sí, claro, cansado, pero feliz. Imagino, muy contento después de una larga campaña que se alargó aún más. No, estoy feliz. Lo que pasa es que estoy, en términos, hay un término médico que es pochito. ¿Ya? Así estoy, así como haber tomado un cortito de vino al sol, así estoy, feliz, tibiecito. Vamos a conversar acerca de lo que significa lo que vivimos el fin de semana desde el punto de vista histórico, también tomando en cuenta la expertise de Jorge en esas materias, ¿no? Y por supuesto conocer su experiencia y ya empezar a prefigurar lo que va a ser el trabajo de la convención. Para el análisis, doctor en ciencias políticas, analista político, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central, usted lo ha visto ya, está, digamos, en muchos medios de comunicación, columnista también el señor Marco Moreno en Sin Filtro, fuerte el aplauso para él. ¿Qué tal, Marco? Bienvenido. Muchas gracias, Iván, por la invitación. Es muy contento de estar en este panel para poder entregar un poco más de elementos para entender lo que está pasando, que es lo que nos convoca hoy día, ¿no es cierto? A ver, partamos de inmediato. Quiero partir contigo, Marco, justamente, porque, claro, se ha dicho un montón, se han hecho muchos diagnósticos respecto de qué es lo que pasó, ¿no? Me gustaría conocer tu lectura respecto de este golpe al mentón para los partidos que han tenido la responsabilidad de administrar la democracia en estos últimos 30 años. ¿Y qué viene para adelante con miras a las candidaturas que ya están planteadas? Muchas van a ir a procesos de primaria y todo eso, pero los presidenciables están ahí en un momento de alta incertidumbre, creo yo, justamente para los sectores que representan, ¿no? ¿Qué pasó con la representación en esta elección? Sí, bueno, efectivamente, yo no creo que Chile haya cambiado el fin de semana. Lo que pasa es que las elecciones sirven para demostrarle a la élite, ¿no es cierto?, que el país había cambiado, que es una cosa distinta, ¿no? Lo que pasa es que no nos habíamos dado cuenta totalmente, y si de algo sirven las elecciones y la democracia representativa, justamente es para demostrar eso. Técnicamente, desde el 18 de octubre, el estallido social, estamos en lo que se conoce como un periodo de interregno político, ¿no? Que como tú decías, lo que instala es efectivamente la incertidumbre, porque no sabemos muy bien cómo se comporta la variable. Esto lo planteaba, ¿no es cierto?, Antonio Gramsci, que decía que en realidad el ciclo viejo no ha muerto totalmente y el nuevo no termina de nacer. Y justamente en ese periodo, ¿no es cierto?, se producen todas estas situaciones que generan claves que no logramos entender con claridad. Por lo tanto, estamos viviendo en una situación de incertidumbre. Eso no es malo. Lo que pasa es que a los seres humanos no nos gusta, ¿no es cierto?, vivir en un espacio en donde no tenemos claras las coordenadas. Pero se están construyendo esas coordenadas. Eso está afectando hoy día, por cierto, ¿no es cierto?, a la situación de los candidatos presidenciales. Los resultados del fin de semana están rebarajando hoy día el naipe de las candidaturas presidenciales, especialmente en la derecha y en la centroizquierda, ¿no? Algo mayor de claridad podríamos decir que hay en la otra izquierda, donde la candidatura de Daniel Jadue es muy consistente, la inscripción de Gabriel Boric le da una oportunidad de competencia que es necesaria, porque hubiera sido muy inadecuado que Jadue llegara directamente a la presidencial. Y en la derecha, ¿no es cierto?, estamos viviendo una situación de desfondo, en el sentido que tampoco tienen claridad respecto de un relato, ¿no? Porque el relato también se les derrumbó. Este relato de atrincherarse en una identidad ya sabemos que no está sirviendo, pero tampoco está resultando mucho esta otra cosa que se hablaba de lo que era la derecha social, ¿no? A juzgar por los resultados, no hemos visto un buen desempeño en eso. Y la centroizquierda con sus candidatos, ¿no es cierto? Paula Narváez, Geraldo Muñoz, Carlos Maldonado y la Democracia Cristiana con Jimena Rincón también están próximamente, ¿no es cierto?, en estas próximas 48 horas a tomar definiciones. Capaz que no haya ninguna primaria, ¿no? Estábamos preparados nosotros para el 18 de julio que van a haber primarias legales administradas por el CFP, pero así como están las cosas, el escenario que se está planteando es de que en la gran mayoría de los conglomerados no se realizarían estas primarias legales, ¿no es cierto?, para definir la candidatura presidencial. Vamos a ver qué es lo que nos dice Sebastián Vergara. Le vamos a preguntar, ya que está acá el secretario general del PPD, para dónde va la micro. Pero antes quiero pasar por ti, Jorge, porque se ha marcado durante estas horas posteriores a lo que ocurrió el fin de semana en
dar cuenta del carácter histórico de esta elección, ¿no? Y se dice como quien instala una palabra ahí como para ponerle un apellido a todo esto, ¿no? Pero sería importante quizás, desde tu perspectiva, dar cuenta de cuáles son los elementos desde tu visión que la califican como una elección histórica. ¿Qué es lo histórico dentro de todo esto? Sin caer en los clichés, obviamente, de la cantidad de elecciones que se juntaron en un mismo proceso, etcétera. A ver. Claro, la anécdota no sirve para nada. Acá hay dos aspectos. Primero, se habló hace unos meses atrás, o más o menos un año atrás, creo, que esto en Chile había cambiado, que esto ya no se trataba de izquierda y derecha, sino que se trataba de élite y pueblo. Y yo me maté de la risa, porque siempre se ha tratado de eso en nuestro país, ¿no? Desde el inicio. Esto es una rebelión, y ahí uno, después de las guerras, se quiere como atribuir ciertos triunfos, ¿no? Desde mi libro Rebelión, en diciembre del 2019, la tesis era, esto no son 30 pesos, esto no son 30 años, tampoco son 40 desde la Constitución del 80, ni tampoco 47 desde el golpe. Estos son 200 años de una forma de hacer Estado. Lo que se hace con la Constitución de 1833, lo que hace el famoso Diego Portales con su Estado en forma, es establecer una constante histórica, que es que va a ser la oligarquía la que va a controlar este país, al resto, al 80%, siempre lo hablábamos así, y que en caso de que esto no funcionara, que no funcionaran los mecanismos institucionales, bueno, se aplicaba freno de mano, que eran las Fuerzas Armadas o otras formas de control. Lo que hoy día se está por cambiar es justamente eso. Es que deje de ser esa élite la que tome el control de la situación. Eso es lo que ocurre cuando entran 47, 48 independientes. Eso es lo que pasa cuando las élites políticas, que también son una forma de élite, por supuesto, bajan sus votaciones. Lo que ocurre hoy día es una revolución, la rebelión de los patipelados. Lo que tenemos hoy día, piensa tú, también es el inicio a lo mejor de una democracia verdadera, después de 200 años de una cosa mezclada. Y aquí un punto también que es importante, cuando nos independizamos, nosotros nos independizamos con gente como Carrera o como Higgins, que eran hombres blancos, ricos, hacendados, gente con plata. La gran deuda que dejaron las repúblicas en el siglo XIX fue que se trató de hombres blancos y ricos. El siglo XX no logró en Chile resolver esos problemas de la modernidad. ¿Y qué es lo que tuvimos en el 2019? Tuvimos que en la calle, los que se manifestaron, los estamentos fuertes, fueron mujeres, etnias y trabajadores. Se está resolviendo lo que no se pudo resolver durante todo el siglo XX, esa la famosa acumulación de fuerzas históricas, que buscaban resolver eso y que llegó a la Unidad Popular buscando cambiar la Constitución, se interrumpe. 40 años de un silencio neoliberal intervenido por una dictadura, y hoy día simplemente, por lo menos para mí, es una solución de continuidad a deudas históricas de este país. Sebastián, te quiero preguntar a ti, ya que Marco lo esbozaba, ¿no? Respecto a cuál va a ser la determinación o cómo van a enfrentar los procesos que vienen en el Partido por la Democracia. Por ejemplo, tú estás muy cerca, estás en la mesa chica, como se podría decir, ¿no? ¿Qué es lo que viene para ustedes luego de esta elección que, de alguna manera, es una derrota. Es un portazo importante. Nosotros creemos que es una derrota importante y hay que sacar lecciones. Creemos que en el país lo que nos pasó fue que quedamos deslavados. Nuestras propuestas no tuvieron la suficiente sintonía con una ciudadanía que quiere cambios más rápidos y más profundos. Por lo tanto, en la centroizquierda siempre nos llenábamos la boca con la medida de lo posible, somos los que damos garantía, podemos gobernar, damos garantía de gobernar. Yo creo que esas palabras hay que jubilarlas. Y hoy día tenemos que ser capaces de ir al fondo de la solicitud profunda de la ciudadanía. Yo creo que tenemos que encontrar una mayor sintonía, y para eso solo los tontos piensan que haciendo lo mismo vamos a tener resultados distintos. Por tanto, tenemos que rebarajar la forma como vamos a enfrentar la presidencial. Nosotros creemos que hay que cambiar la estrategia inicial, que era un candidato de unidad constituyente. Yo creo que tenemos que abrir la primaria, y que la primaria tiene que haber una primaria extensa de toda la oposición, incluido el Partido Comunista, incluido Boric, porque me parece que hay que sincerar el poder. Y tenemos que colocarnos tras la persona que mejor represente la voluntad del pueblo. Y nosotros estamos dispuestos a ceder en nuestro programa
contar de que no gane la derecha, pero a favor de que existan cambios reales con la ciudadanía. El PPD tiene que cambiar. Si seguimos haciendo lo mismo, vamos a terminar muriendo, vamos a terminar siendo intrascendentes. Yo creo que ninguno en el PPD quiere llegar a ese punto. Hiciste un llamado ayer, Francisco, en el programa justamente, y para hablar de la otra vereda, que también fue golpeada en estas últimas elecciones, ¿no? Para que le dieran tiraje a esa chimenea y fueran personas más jóvenes, con una nueva manera de concebir el vínculo con el territorio, con la política, con las bases, de manera de poder refrescar lo que ya vimos a propósito de la última elección, que fue tremendamente fustigado, ¿no? Cuéntame un poco cómo se articula eso y cómo lo estás pensando, ¿no? Después de ya haber hecho el mea culpa sobre el golpe ayer. Yo fui bien crítico con el golpe ayer. Creo que hice algo muy similar a lo que hizo Sebastián de asumirlo de plano. Pero a mí lo que me interesa es reconstruir a la derecha no desde las elecciones que se vienen a futuro, porque este no es el golpe más duro que nosotros hemos tenido en la historia. Nosotros como derecha, cada cierta cantidad de tiempo tenemos golpes duros y caemos al piso. Sí. O sea, nuestra última elección a este nivel de desastre, entiendo que fue el 64 en las parlamentarias, y desde ahí que en adelante que no habíamos tenido nada tan desastroso como lo que tuvimos ahora, y eso te invita a reconstruirse. El problema es que tú no puedes reconstruir a la derecha con los mismos rostros de siempre, no puedes reconstruir a la derecha sobre todo levantando banderas que no son tuyas. Y eso es lo más importante en este momento para los que levantamos las ideas de la libertad. Nosotros creemos que si tú te acercas a la izquierda y empiezas a tomarte un discurso que no es tuyo, empiezas a jugar con herramientas que no sabes utilizar. Y cuando tú no utilizas herramientas que las has probado, que son las que a ti te mueven, tú estás en un campo de juego que no es el tuyo. Es como que yo me ponga a manejar el auto que yo nunca he manejado. Y por quererme las dar de cool, para ser parte de los que están llevando la batuta. Esa derecha social fracasó. Y fracasó rotundamente. Y en estas elecciones se demostró que lo que la gente valoró en nuestro sector fue aquellas personas que dijeron sin ningún tipo de tapujo: nosotros vamos por un libre mercado, nosotros vamos por una economía social de mercado, nosotros vamos por la libertad, nosotros vamos por ciertos conceptos básicos del emprendimiento. Y eso es lo que vivió la gente con Marcela Cubilla, con la Connie Hughes, con Fernando Fontaine, con Ruggiero en la secta. Gente que no tuvo ningún tapujo en decir: mira, yo acá no tengo problema en definirme de derecha. Y eso es lo más importante, porque nuestras ideas no son malas ideas, son buenas ideas. Son ideas que le dan crecimiento a los países, son ideas que están empíricamente demostrados que funcionan, son ideas que generan riqueza y son ideas que, por sobre todas las cosas, logran sacar gente de la pobreza. Y ese discurso es el que mi sector abandonó. Abandonó el discurso de ahí. Y es lo mismo que está haciendo Sebastián desde la concertación, y yo les pido que no lo hagan. No renuncien a su discurso, no renuncien al discurso de que ustedes dan gobernabilidad, de que ustedes hicieron crecer el país durante estos últimos 30 años, de que ustedes dan garantías de crecimiento, porque eso es renunciar al legado histórico que ustedes lograron construir. Y yo tampoco quiero que mi sector abandone sus luchas, abandone sus banderas, porque la gente nos sancionó, y nos sancionó con 500.000 votos menos por haber abandonado el discurso. Y si no somos capaces de leer eso, estamos jodidos. Ya voy a ir con ustedes, quiero ir contigo, Alejandro, y vuelvo con los invitados de hoy. ¿Compartes esa suerte de pudor que describe de alguna manera Francisco con las ideas de la derecha, las ideas más clásicas, las ideas más fundantes de los partidos de derecha? ¿Qué, tienes la impresión de que eso fue lo que pasó? ¿Que se han intentado plegar, como, qué sé yo, a cierta moda progresista que se ha instalado en Chile? Yo tengo dos temas. El primer punto es que invito a tener una cierta cautela a sacar demasiadas conclusiones cuando votó un 40% de los chilenos, porque creo que hay un 60% que por algún motivo no participó, y eso lo encuentro preocupante, especialmente en una votación de la importancia que tenía esta para el futuro de Chile. O sea, hay algo ahí. El segundo punto, déjame ilustrártelo. Cuando tú estás en el medio de una refriega, de una batalla de la que le habrá gustado ilustrar a Jorge en sus libros, y tú descubres de repente que te está empezando a ir mal y tomas la decisión de vestirte con los uniformes de tu enemigo y tomar las banderas de tu enemigo y te empiezas a dar vuelta contra los que teóricamente son tus amigos, que no se han dado cuenta de la estrategia todavía, evidentemente que puede ser que como resultado de esa estrategia, de esa táctica, logres sobrevivir a la batalla, y puede ser que tú salgas con tus tropas intactas incluso de esa batalla y con tus pequeños espacios de poder. La realidad es que como estrategia política o como estrategia militar, en el largo plazo lo que se genera es una desconfianza absoluta en el liderazgo, genera una pérdida absoluta de identidad de la gente de a pie, del soldado de a pie,
Yo creo que eso es lo que pasó. O sea, yo comparto plenamente el diagnóstico de Francisco. Una de las razones por las cuales fundamos Republicanos es porque vemos esto venir desde hace rato. Si no, yo me habría quedado en la UDI. Yo fui tesorero de la UDI, fui consejero superior, fundador de ese partido. Por algo me fui. Cuando uno se va de algo que estima, que lo siente en el corazón, es porque de verdad cree que la cuestión no está andando por el camino que debe. Yo creo que el problema es que se renunció, esto se transformó en una especie como de anorexia política, en la cual nos mirábamos al espejo, nosotros, se miraba al espejo la Concertación, y nos veíamos cada vez peor. Y sin embargo, no estábamos peor. No era una figura perfecta, pero era una figura bien, buena, comparable con el resto de Latinoamérica, muy buen resultado. Y sin embargo, cuando nos mirábamos al espejo, cada vez nos veíamos peor. Y nos repetían de afuera, alguien nos decía, oye, los últimos 30 años, los 40, los 50, lo que fuera, no, que aquí, que allá. Y cada vez nos veíamos más gordos, más mal, más peor. Y obviamente que lo que hacíamos era ponernos a dieta y cada vez nos hacíamos más daño. Entonces yo comparto plenamente el diagnóstico de Francisco. Creo que es urgente recuperar la autoestima, porque para salir de la anorexia, lo primero es recuperar la autoestima. A ver, sí, Natalie, que no has participado, porque quiero volver a los invitados. Sí, mira, yo creo que creo que no es bueno hoy día poner en discusión la participación, porque mirándola con otras elecciones, claramente no con el plebiscito, hubo una participación importante, y que creo que si empezamos a comparar, podemos incluso decir que hoy día el presidente de la República no es una persona que tengamos la mayoría, que la gran mayoría de los chinos votó por él, etcétera. Entonces va a ser un debate de mayoría súper inerte. Segundo, no comparto el análisis que hace Francisco. Yo creo que acá la gente, cuando votó el día sábado y domingo, también es un cuestionamiento de la lejanía que el mundo político de muchos sectores, pero principalmente el más golpeado, de derecha, no veía la realidad que estaba pasando en los territorios, ¿no? Con macro cifras, con cifras que a lo mejor que sí son comparativas a nivel latinoamericano, pero en la escala humana, ¿no? En la economía humana, en el día a día, la gente no presiente que este modelo le dé avance, le dé mejora y le dé dignidad. Y yo creo que eso es lo que también la clase política debe considerar. Y por otro lado, también creo que es importante indicar que el discurso que la gente castigó es un discurso donde también sienten de que ese discurso es muy va en la mejora solamente de un sector, y ese sector es principalmente la élite, y no el 80%, como lo decía también acá Baradit Jorge, donde la gran mayoría se siente que no ha sido escuchada en materia de justicia, en materia de economía, en materia de una serie de elementos. Entonces creo que esos elementos que acabo de decir son lo que llevó al resultado. ¿Por qué benefició a un sector más que otro? Con independientes, porque la gente entiende que estos, más allá de que no estemos gobernando en este momento, que va a ser todo un desafío, y por eso hablo de la responsabilidad nosotros como coalición de llevar a cabo todo lo que se viene para adelante, es porque sí hemos levantado previo al estallido social, con dificultades como coalición, las demandas que hoy día el territorio está indicando. Y creo que ese discurso fue mucho más cercano que el discurso que, en este caso, la derecha, y por eso lo comparto con Francisco, pero ellos verán cómo, de seguir profundizando, porque la gente castigó también ese discurso y también a los rostros que llevaron ese discurso. Sí, quiero saber si compartes, sí. Jorge, y también, ya voy al título contigo, Pancho, empezar a dibujar cómo va a ser el trabajo, ¿no? Me planteaba Gastón desde arriba, ¿cómo va a ser? Tú vas a llegar y ¿quién te va a decir, por ejemplo, dónde sentarte? A lo mejor ese ya puede ser como el primer problema, ¿no? Ya puede empezar los roces, yo no quiero sentarme acá, quiero sentarme acá. Y hay que explicar también que esto va a tener un proceso que puede ser más largo en muchos casos, de hecho en países ha sido bastante, bastante largo, que tiene que ver justamente con definir las reglas de este juego. Sí, a mí me gustaría comentar a partir de lo que se estaba hablando aquí antes y hacer una analogía quizá un poco dura. A mí me parece muy bien lo que está pasando en la derecha. Me parece bien que las personas, los de extrema derecha, se hayan ido a formar su tienda. Me parece súper bien que las personas como tú formen también su tienda, y me parece bien que los de la derecha social formen su tienda. Esta homogeneidad supuesta solo terminó provocando conflictos internos. Eso es normal, no hay ninguna crisis ahí. Está súper bien. Lo que sí tengo para decir es que esto es igual que el meteorito, ¿no? Cuando cayó el meteorito, que cayó el domingo, que cayó el 18 de octubre, los dinosaurios se volvieron locos, ¿no? Y empezaron a correr para todos lados, y unos decían, no, y si lo que tenemos es que ponernos pieles. Otro dijo, no, es que tenemos que correr más rápido, es que tenemos que achicarnos. El punto es que pueden tomar un montón de decisiones, el punto es que se van a extinguir.
y lo que viene son los bichitos chicos, los ágiles, los más rápidos, los que producen calor interno y se pueden asociar. Eso es lo que está pasando hoy día simplemente. El proyecto del siglo XX, estas grandes catedrales que acogían enormes cantidades de masa, eso ya no corre porque ya no hay masa. Hay individuos y la sofisticación de las sociedades ha hecho que esos individuos tengan una identidad tremendamente específica. Son ecofeministas, veganos y un montón de cosas. Y la tecnología ha permitido que esas personas no sean islas, sino que se encuentren con otros que están a 10 cuadras o en otro continente y formen grupos, pequeños grupos que los representan. Esos grupos no quieren estar junto a los ecofeministas que no son veganos. Y no hay drama. Esa fragmentación de la que se estaba hablando no es un problema. Es la forma como se va a hacer política. Los partidos se van a achicar y van a tener que relacionarse de otra forma, porque lo que ocurrió hoy día es el fin de la intermediación, de los intermediarios. Tú ya no necesitas intermediarios para comprar un libro, no necesitas intermediarios para organizarte, no necesitas diarios, te puedes saltar los cercos informativos, te puedes saltar los mecanismos de organización, te puedes saltar todo porque la tecnología lo permite. ¿Qué pasa entonces? Esos pequeños grupos, vamos a escuchar cada vez más una frase, que la empezamos a escuchar ahora, los mínimos comunes. Esos grupos se van a organizar con otros para temas específicos. No sé si esto es bueno o malo, no sé si tenemos que llorar los grandes relatos que se van a perder, no sé, pero como son los cabros de 14, 15 años, así va a ser el mundo. Y chao con nosotros. Entonces, ahí verá cómo ocurre. Y con esto, entonces lo que va a ocurrir es un poco lo que se comenta acá. En la convención, este grupo con este grupo con este grupo se van a unir y se van a separar y se van a formar más allá para hablar de agua, de derechos de la niñez. Va a ser flexible y rápido, van a ser mamíferos. Los dinosaurios, chao. Pancho. Sí, mira, hay buenos análisis acá y algunos son bastante compartidos. Lo primero es que yo entiendo que la Natalie, cuando la derecha está en el piso, nos quiere seguir golpeando en el piso porque es parte del discurso. Pero no somos el grupo político más golpeado en esta pasada. Es sin duda la centroizquierda, pero sin duda. Cuando la democracia cristiana queda con un convencional, cuando el PPD queda con 3, cuando el Partido Radical queda con 0, nosotros en nuestro sector, nuestro partido grande con 15, 17, que está mal también para nosotros porque es bajo, pero no somos ni por cerca el movimiento más golpeado en esta pasada. El análisis del parlamentarismo lo encuentro notable, porque creo que ahí va a estar precisamente la discusión de fondo de cómo va a funcionar la convención de aquí a futuro. Cómo se van a articular las fuerzas políticas al interior de la convención, ninguna llegó al tercio, sin duda está en una convención que tiene mayor sensibilidad con la izquierda, eso es innegable, pero no son las mismas izquierdas. Y esa es la diferencia entre izquierda y derecha. Nosotros sí tenemos mínimos comunes, que los tenemos muy claros y que ahora los perdimos, y por eso nosotros estamos tan desesperados y dando vueltas en círculo, porque perdimos esos mínimos comunes, al menos desde mi análisis político. En cambio, la izquierda no tiene tantos mínimos comunes. Y ahí es muy distinto, yo nuevamente voy a distinguir entre un socialdemócrata y un marxista. Ahí hay mucha dificultad para que ellos conversen y negocien. Entonces vamos a tener que tener toda la grandeza, como político, de ponernos de acuerdo y elegir, por ejemplo, a un presidente. Y el presidente de la convención podría ser un presidente de Chile. Si así de relevante es cómo va a trabajar esa convención. Y va a dar cuenta de que efectivamente los partidos políticos tradicionales nunca van a morir, eso también hay que hacerlo claro, no, nunca van a dejar de existir. Pero hay otras formas de participación que son muy relevantes, lo decíamos ayer. Hoy en día el Twitter influye más que la declaración pública de un partido político y llega a más personas. Hoy en día la reproducción de un video de este programa puede tener 40.000, 50.000 reproducciones y una conferencia de prensa de un partido político no te la ve nadie. Entonces los mecanismos de participación cambian, sin duda. Y eso requiere que todos los partidos políticos tengamos la capacidad de saber leer ese nuevo juego. Y ahí los conflictos de intereses y las ideas que nos van a mover son fundamentales, porque en la derecha tenemos una cierta forma de hacer política. Y esa cierta forma de hacer política, yo creo que ya no nos basta con simplemente apernarnos en un caudillo. Y esa es mi principal crítica. En la derecha ya no te sirve, compadre, y nos ponemos todos detrás de la figura de uno. No, eso se acabó. Pongámonos detrás de las ideas. Y es ahí donde yo quiero construir a la nueva derecha. Y quiero ser parte de esa construcción de la nueva derecha. Oye, Pancho, en la defensa mínimo. Una consulta. Entonces, a raíz de esa reflexión que me parece bien desde tu sector, Lavín no vendría a ser un candidato que en este caso genere... Lavín se definió socialdemócrata. Yo no votaría por Lavín. Perfecto. Lavín está con Stingo. No, lo decía, porque pareciera ser que no es el candidato. Así de simple. Stingo dijo que era socialdemócrata. O sea, yo quiero votar por ideas, no por personas. Entonces yo quiero un candidato, y lo decía también ayer el diputado Tomás Fuentes, la derecha está un poquito perdida, estamos pensando en las presidenciales, cuando lo que tenemos que pensar es cómo nos reconstruimos. Y hoy día, ayer fueron los consejos generales de los partidos, en la derecha va a haber primaria tradicional, se está invitando por ejemplo a Sichel, y créeme que Sichel probablemente te gane en la pasada, que viene de la centro izquierda.
Y quizás también sea un voto de castigo del sector de decir, oye, Lavín ya no me representa. Entonces esa lectura hay que hacerla. Vamos a seguir conversando, por supuesto. Seguimos en el análisis de lo que ocurrió el fin de semana con un candidato, iba a decir, con un constituyente electo y un analista político en el día de hoy que nos entrega la mirada más holística respecto de todo esto, ¿no? Cuando los sitios web y aplicaciones móviles te resultan amigables, te permiten encontrar y hacer lo que requieres de manera muy simple e intuitiva, dejándote una muy buena impresión. Eso es experiencia de usuario. Y Soho es la empresa líder en el continente en aquello. Mejorar la experiencia de tu sitio mejorará tus ventas y resultados. Ingresa a la www.soho.cl y pide una reunión por WhatsApp. Así de fáciles son las cosas con Soho y muy también amable con el estado de cosas pandémicos, ¿no? Quiero contarte que en Interfilm puedes encontrar la variedad de productos de sanitización y cuidado personal a un precio increíble, sin la necesidad de salir de tu casita. Ingresa a la www.interfilm.cl, selecciona lo que requieras y listo. En unos días van a estar en la puerta de tu casa, así estamos más protegidos y nos cuidamos entre todos y todas. Ven el programa, así que les mandamos un abrazo. Bueno, tienen que verlo, si tienen el auspicio acá, ¿cómo no van a ver? Seríamos mucho. Estas mascarillas que lucen mucho mejor, por ejemplo, Natalie Campuzano, que uno, y Pancho también, por supuesto, que ahí esbozó una sonrisa por primera vez en 48 horas, también la luce muy, muy bien. Llegó a Chile la primera cadena de hamburguesas orgánicas, Bite Me Organic Burger, las mejores hamburguesas de carne Angus natural de la más alta calidad, libre de hormonas, antibióticos y esteroides. Además, con la mejor hamburguesa vegana, la Impossible Burger, a base de plantas y raíces. Encuéntralas en Apoquindo 4900, Terraza Omnium. Lo sigues en Instagram, Bite Me Organic Burger. Y saludamos a Publimetro, que es el diario gratuito número uno de Chile y el mundo. Te acompaña y te informa todos los días en la calle, en el metro y en la web. Tu diario se entrega de forma segura con las medidas de sanitización en curso. Publimetro es el diario de los chilenos. Publimetro está siempre contigo y es parte de la conversación de Sin Filtros, por supuesto, de cada día. El doctor en ciencia política y analista político, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central, Marco Moreno, nos acompaña en el día de hoy, y Jorge Baradit, diseñador gráfico. Muchas personas dicen, no, es historiador. No, es diseñador gráfico, escritor, autor de la trilogía Historia Secreta de Chile, constituyente por el Distrito 10. Conversamos y seguimos debatiendo nomás, respecto de esto. ¿Un solo punto? Sí. Quería preguntarle a Sebastián Vergara a propósito segundos. De lo que acabas de plantear. De lo que acabo de decir, sí. Porque la Natalia me dice, ¿qué pasa con Lavín? Si mi discurso siempre es la renovación, ni revolución, ni estancamiento, sino que renovación, estamos hablando de que el líder de la centro-derecha va a ser un candidato que casi ganó en 1999. 20 años después seguimos teniendo el mismo liderazgo. Entonces ese es mi llamado a mi sector. Tenemos que renovar los rostros. Perfecto. Muy corto. Sebastián, bueno, no tienes por qué llorar. ¿Estás llorando? No. Te vi con los ojos algo vidrioso. Te vi con los ojos vidriosos. Falta chip hoy día. Te calificaron como el sector más golpeado. ¿Es este, de alguna manera, porque la Concertación, la ex Concertación, la nueva mayoría, o como se llame hoy día este conjunto de partidos y conglomerados, ha sufrido muchos embates, ¿no? De hecho, una consecuencia de sus cambios de nombre, todo eso tiene que ver con sus conformaciones que se han ido articulando de manera distinta en el tiempo, ¿no? ¿Es este el fin, como diría Jim Morrison? ¿This is the end para lo que conocemos o tenemos en el imaginario como Concertación por la Democracia? Total y absolutamente. Y si me sirve echar una palita más para que muera la democracia, yo voy a ser el primero en echar esa palita. Creo que es necesario entender que el mayor... Una cosa es que tengas pocos representantes, que es una forma de analizar que te fue bien o mal. Pero discúlpeme, los movimientos que más surgieron son movimientos que representan al sector de izquierda. Fue la izquierda que se dividió en millones de fragmentos. Por lo tanto, en términos ideológicos, en la representación, en la constituyente, los que van a quedar disminuidos a su mínima expresión no es el sector izquierda, centroizquierda, ultraizquierda, sino más bien es el sector de derecha. Aquí había una derrota histórica, como le decía Francisco, de la derecha. Yo no tengo ninguna duda que a nosotros nos va a costar menos hacer las alianzas necesarias con los sectores independientes que representa la ciudadanía, porque la historia, la,
ha sido la izquierda mayoritariamente, a veces sí, a veces no, pero mayoritariamente la que ha sabido representar esas banderas de lucha que han sido ciudadanas. El derecho a huelga, a la representación, a la filiación, el derecho al matrimonio igualitario, son todas estas ideas que tienen un gran arraigo en la ciudadanía. Lo que pasa es que históricamente en la política de representación en el Parlamento y la sobrerepresentación de la derecha por muchos años taponeó que existieran estos cambios. Finalmente, eso hace que haya existido este rebalse que es la Constitución. Y me quedo callado con lo siguiente. Algunos de los partidos políticos, como el Partido Comunista, no quiso firmar este acuerdo por una nueva Constitución, aduciendo que no iba a participar, que no iba a haber una representación verdadera de sectores que estaban por fuera. Bueno, exactamente lo contrario. Yo creo que esto ha sido una demostración de que mayoritariamente los sectores que no eran parte de los partidos políticos van a tener una gran y mayoritaria participación en la próxima Constitución, lo que es un logro de la democracia. Yo estoy contento por eso. Si me preguntáis por qué estáis contentos, creo que va a ser una Constitución, como decía Marco Moreno, que va a participar mucha ciudadanía que no está en los partidos políticos, pero que representa una causa medioambiental, derechos sociales, reproductivos, toda. Yo creo que va a ser lo más parecido al bar de la Guerra de la Galaxia que hemos tenido en nuestra Star Wars. Exactamente, que hemos tenido, pero que me parece positivo, va a ser eso. Fantástico. Voy al tiro contigo, Natalie. Quiero pasar, sí, también voy a ir contigo, pero quiero pasar un momento por si la conformación que se dio para esta convención constitucional será una suerte de isla o de momento o de contingencia que no se traslape o que no se transfiera a lo que viene próximamente, que es la conformación de un nuevo parlamento. Quiero saber qué es lo que piensan ustedes, si esto llegó para quedarse de alguna manera y es muy probable que tengamos largas listas de independientes que se van a articular como para poder ocupar escaños en ese hemiciclo, o esto fue el entusiasmo de dictar las nuevas reglas del juego, ¿no? Y el resto, o lo que sigue, va a seguir más o menos como se ha venido dando en los últimos tiempos. ¿Cuál es tu perspectiva? Es una súper buena pregunta, porque se ha instalado una cierta idea, ¿no es cierto?, de que esto va a seguir una dinámica muy parecida a lo que tuvimos. Ojo, la elección parlamentaria no va a ser con estas reglas. Es decir, los independientes no van a poder competir en todas las listas que compitieron ahora, porque la ley establece que tienen que competir en pactos, ¿no? Y por lo tanto va a haber un pacto independiente, como va a haber un pacto de la derecha, como un pacto del Frente Amplio, como un pacto de la izquierda socialdemócrata, ¿no? Por lo tanto, no vamos a tener las 92 listas que tuvimos ahora, en donde la gente, claro, tenía mucha más oferta y votaba, ¿no es cierto? Y la suma de todo eso permitió, de acuerdo al sistema, poder canalizarlo de la manera en que se expresó en las urnas del fin de semana. Pero esa lógica no va a estar presente. Podrá modificarse, ¿no? Porque todo nada está escrito sobre piedra y capaz que hay una presión fuerte para modificar y para cambiar respecto de la elección parlamentaria esta lógica, pero no va a funcionar con esta regla, ¿no? Primera cosa. Y en segundo lugar, efectivamente, yo creo que la elección parlamentaria, ¿no?, que también va a elegir candidatos por estos mismos 28 distritos que estuvieron en competencia ahora, quizás tenga un componente distinto. Ya hemos escuchado sectores, especialmente en el oficialismo, que han planteado, ¿no es cierto?, de que más que la elección presidencial, lo importante ahora es la parlamentaria, porque dan un poco por perdida la elección presidencial, ¿no? Escuché a Iván Moreira, ¿no?, que estaba planteando esa teoría, en el sentido de que la elección presidencial en el actual contexto estaría un poco perdida, por lo tanto, a parapetarse en el Parlamento, ¿no? Y por lo tanto va a haber un intento por rescatar, ¿no es cierto?, recomponerse desde el Parlamento, entendiendo que ahí también va a haber un espacio. Pero en realidad esas reglas van a funcionar bien poco, porque el trabajo de los constituyentes y la nueva constitución, que la tendremos probablemente en el segundo semestre del próximo año, recordemos que el 21 de junio el presidente de la República, a través de un decreto supremo, convoca a la primera a instalarse a la convención, y esta tiene plazo hasta el 6 de julio, ¿no es cierto?, para tener su primera reunión. Tienen que elegir presidente,
presidenta, vicepresidente, vicepresidenta. Ahí van a tener que con el 50% más uno de los votos. Por lo tanto, ahí tenemos dos hitos importantes. Y de ahí en adelante, esta constitución va a reconfigurar y va a tocar esas reglas del juego. Por lo tanto, el parlamento que elijamos en noviembre, el 18 de noviembre de este año, tampoco va a ser un parlamento que va a estar en mucha sintonía con lo que resuelva la convención, porque la convención va a resolver a lo mejor otras reglas del juego. Y tengamos que hacer una nueva elección de parlamentarios, ¿por qué no? Si la constitución establece que estas van a ser reglas distintas, ¿no? Y se tenga que convocar, disolver el Congreso y convocar a una elección el año 2022 o 2023, ¿por qué no? Ese no se puede. A ver, yo creo que hay un... Con el término anticipado a los periodos no se puede. Pero con una nueva constitución, con una nueva regla... No, porque las reglas que se fijan ahora, ese es uno de los cinco límites que hay en el artículo 135 de que los cargos electos tienen que durar, salvo que se disuelva la institución. Y ahí no. Pero si no, tenéis que esperar que termine su periodo y después te iréis con nueva elección. Oye, no, yo quería ir un poco a la imagen que presentó Jorge recién del tema de los dinosaurios y el meteorito. El tema del meteorito da la sensación de inevitabilidad. Sí. ¿Ah? Porque es algo que tú no puedes controlar y que viene y deja el desastre. Y bueno, y efectivamente los pocos que logran adaptarse son los que sobreviven. Entonces... A partir de la inevitabilidad... Sí, es una palabra de mierda, Alejandro. Sí, yo comparto. A partir de eso... Sí. Tiene un problema grave, evidentemente. Entonces, el tema es que yo creo que aquí en la política chilena eso no fue lo que pasó. Lo que pasó acá es que, sorprendentemente, la izquierda ha hecho uso de la herramienta y la tecnología moderna y del conocimiento del mercado moderno, de la economía de mercado, de cómo funcionan los mercados, extraordinariamente bien. Entonces llegaron y segmentaron la sociedad. Entonces lo que tienen hoy es un producto para cada segmento. Entonces tienen un producto para los indigenistas, tienen un producto para las minorías, ¿cómo se llama? Sexuales. Un producto que el otro día me retaron por cómo lo dije, entonces no me acordaba. Son minorías. Bueno, el cuento es que tiene un producto para cada uno de los segmentos. Este tipo que está reclamando por temas ambientales, uno, el animalista, otro, el verde, otro, el agua, otro. Y entonces... La realidad es que esto es una lluvia de meteoritos, pero es una lluvia de meteoritos bastante, si bien es cierta y representa realidades, no necesariamente significa que tenga una uniformidad detrás. Yo estoy de acuerdo con eso en lo que dice Jorge, porque esto de acá es una lluvia de meteoritos. Ahora, el poner de acuerdo una lluvia de meteoritos es mucho más difícil, las consecuencias son mucho menos ciertas que las que plantea Jorge. Yo eventualmente creo que al final del día los que van a sobrevivir acá... No necesariamente creo que los dinosaurios se extinguieron, estoy de acuerdo con eso, pero sí creo que aquí los que van a sobrevivir son los que sean consistentes con lo que dicen y no solo los que actúan como dicen. O sea, yo no puedo creer que alguien no se haga cargo en el oficialismo, como lo llamas tú, de que perdimos 500,000 de votos respecto a los que votaron rechazo, que ya eran pocos. Entonces yo digo, ¿por qué esos tipos no fueron a votar? Tal vez no fueron a votar porque son emprendedores que les tienen su oficina cerrada, su emprendimiento cerrado, tal vez porque no los dejan ir a misa, tal vez porque les prohíben hacer cualquier cosa y cuando tú eres, se supone que un defensor de la libertad y estás enfrentado a un gobierno que lo único que hace es ir contra la libertad en todos sus argumentos, siempre siguiendo el discurso del colegio de doctores. Yo de verdad creo que el tema es relevante. O sea, aquí... De verdad, al final del día, lo que va a predominar en el mundo moderno, porque es lo que está predominando en los mercados, además, sorprendentemente, es la segmentación. Y si nosotros no aprendemos a segmentar y atender la segmentación, efectivamente las ideas, tanto de izquierda como de derecha, van a morir y van a quedar los intereses y no las ideas predominando. Jorge. Pelado. Sí. Cuando yo hablé de meteorito no me refería al domingo, me refería al 18 de octubre del 2019. Claro. Y eso no fue digitado por ningún partido político, eso fue una expresión ciudadana, autónoma, autoconvocada. No había ninguna bandera del Partido Comunista, hasta el día de hoy no se encuentran los 30,000 cubanos que quemaron el metro. Jorge, no hay, a mí me sorprende siempre, nunca deja de sorprenderme la capacidad de conspiranoia que tiene la extrema derecha. Pero sí dice que la derecha digitó desde algún búnker oscuro secreto en Moscú, que ahora los grupos indigenistas digitó que existieran grupos de... Eso es una realidad, no sé cómo se llama. Ese
exactamente Alejandro, lo que dije. Alejandro, esas son realidades. Es lo la que sofisticación, dije, José. No, pues no dijiste eso. Dije eso, es una realidad. No, estoy diciendo que nadie lo digitó. Tú dijiste, la izquierda le entregó un producto. No, dije que aprovechó y transformó un producto la gente las necesidades no, que existen. Déjame hablar. La gente no es tonta. La gente que tiene una dificultad por enfrentarse a la vida, por ser trans, se junta, se organiza, plantea sus problemas y toma acciones políticas. Eso no depende de un partido comunista de izquierda, de abajo, que está digitando algo, estoy de acuerdo contigo. Ni tampoco pretende ser representado por eso. Es simplemente que esta sociedad se sofisticó mucho y hoy día hay... imagínate, esta sociedad está segmentada en personas que tienen causas. Si tú le preguntaras a cada uno... trans, el otro, yo tengo apellido mapuche, el otro, yo tengo una discapacidad, el otro, yo tengo depresión endógena, el otro. Lo que ha pasado es que las personas comenzaron a hacerse cargo de sus propias causas. Esto no es producto de una oferta de un partido político para provocar la destrucción del modelo. Entonces, primero, decir eso. Segundo, no hay esta fragmentación no es el fin del mundo. Esta fragmentación es simplemente lo que ha ocurrido desde que intervino la tecnología para tirarle una especie de sistema neurológico al planeta. Ya no necesitamos intermediarios, como decía adelante, pero además las personas que tenían estas particularidades fueron capaces de organizarse, encontrarse, unirse y participar políticamente. Eso es todo lo que ocurrió. Y con respecto también a lo que se estaba hablando adelante, sí. La reorganización hoy día, producto del meteorito, es súper clara. Uno de los grandes desnudamientos de la sociedad ocurrió con el plebiscito del año pasado y con la votación de ahora. Este país es de ideas, cuando yo digo de izquierda, no me estoy refiriendo a los partidos, me estoy refiriendo a una idea de comunidad, a la idea de colectivo versus la idea de individualidad, liberalidad, la famosa libertad, ¿no? Versus estas cadenas que le ponen los de izquierda a las personas. Cuando yo hablo de izquierda, hablo de un proyecto comunitario del bien común, donde todos se ayudan con todos. Y por el otro lado habla que no, eso en contra de la libertad. Individualismo versus solidaridad. Este país dijo 80-20. Y ahora lo que dijo fue de nuevo 80-20. La representatividad de la derecha hoy día es 20%, mucho menos de lo que históricamente pensaba. Yo no sé qué falta para que se den cuenta. Son el 20%. Ay, y otra cosa, siempre me ha llamado la atención que en estos programas y en la televisión hayan dos de un lado y dos del otro. Si esto es 80-20, ¿por qué insisten en esa binominalidad histórica y al final, en vez de ser ecuánimes, no, tenemos de los dos lados, están siendo no ecuánimes, porque son minoría, una enorme minoría? El 80% del país piensa distinto. Eso es contradictorio con lo que acabas de decir, pues, Jorge. No sé cómo ganamos dos veces el gobierno. Se acabaron los dinosaurios y tú lo que quieres hacer es un dinosaurio. En todo el siglo XX... Quieres juntar a todas esas minorías que dijiste que existen y que tienen razones para existir y para agruparse, no detrás de un partido político, sino que de sus valores y sus intereses. Tú dijiste que los tipos se agrupaban en función de sus intereses y sus valores. Por pequeños grupos. Pequeños grupos. Y los acabáis de agrupar en 80. Y querés tener tú un representante sentado ahí de ellos. No, es una cuestión estadística. Pero querés una cuestión estadística. No, si eso es imposible, compadre. Esa gente que se autorrepresenta y que busca generar comunidad, son 80%. Yo te digo, cuando tú ves... Son 80 y no son 80. Son muchos 5%. Yo escuché anoche a la Constanza Juve, por ejemplo, decir que esto no era un triunfo de nadie, que esto no era un triunfo de la izquierda, porque esto era la gente sabía que este modelo funcionaba, que en realidad la gente seguía pensando que la plata en la AFP tenía que ser propiedad de todos, que esto no, en realidad todo esto era mentira. Y uno dice, hubo un estallido social contra la AFP, contra la discriminación, contra los sistemas de privatización, las privatizaciones, contra el sistema de capitalización individual, contra el sistema segregador de la salud. Hubo después una votación donde se quería cambiar todo eso y resultó 80-20. Ahora la gente votó por esas mismas ideas representadas en personas que los ponían en sus programas, de nuevo 80-20. Y sale anoche Constanza Juve, tú nombraste a tres o cuatro personas que habían triunfado de la derecha, ¿no? Que también los tres creo que nombraste eran del Distrito 11. Esa persona, anoche Atria lo dijo correctamente. ¿Qué falta para que se den cuenta? ¿Qué falta para que se den cuenta que son minoría y que el 80% de este país quiere cambiar eso? Natalie Campuzano. ¿Puedo contestar? Sí. Pero es que la Natalie...
creo que claramente todos aquellos que nos hicieron entender o pensar que somos minoría, hoy día somos la mayoría, e indicar eso. Creo que también es propio precisar que es disidencia y diversidad sexual. Por otro lado, creo que también yo creo que todos los partidos políticos y todos los sistemas tienen que tener la flexibilidad de escuchar y generar la flexibilidad. Porque los que no han tenido la flexibilidad son los que han, en este caso, muerto. El sistema feudal, la monarquía, etcétera, todo han sido cuestionados. ¿Para qué vamos a entrar en ello? Creo que también es importante poner sobre la mesa que hay algunos partidos políticos que a raíz de cómo se dan los resultados del domingo, también no solamente tienen la preocupación de no ser parte del sistema político, sino que también el hecho de que en la parlamentaria no tengan participación como mínimo, si no recuerdo son dos o tres, cuatro parlamentarios como mínimo, dejan de existir. Es decir, actualmente, cómo quedó el panorama para la convención constitucional, algunos partidos políticos que fueron parte de la gobernanza de Chile no estarían existiendo. Y yo creo que es una señal importantísima, ¿no?, que se está dando, es decir, para los partidos políticos, que ya lo sabemos, el tema de lo independiente, pero tampoco la solución es constantemente que con esta crisis institucional siempre estemos hablando de independiente. O sea, que lo que hay que hacer es sanear, en este caso, el conflicto que tienen los partidos políticos, renovando y replanteando sus principios a este nuevo Chile. Y también, insisto, yo lo he planteado muchas veces, en la normativa actual de partidos está pensada desde el siglo XX, no desde el siglo XXI. Y hoy la gente no solamente quiere ser representada, quiere participar, quiere ser un activo en la política y en su militancia. Entonces, yo creo que no sanear el conflicto con mayor participación de independiente, no, porque estamos hablando de individuos. Yo creo que acá tiene que primar los colectivos a través de nuevo principio con una nueva democracia. Entonces, yo creo que ahí es tarea para todos, tarea para la casa, para todos los partidos políticos que quieran existir en el siglo XXI. Porque los que no quieran existir en este siglo XXI... Yo creo que ya está clarísimo cómo quedó el panorama en la Convención Constitucional. Pancho, voy contigo. No puedo compartir un análisis tan livianito como el que hace Jorge, porque es un análisis muy livianito. O sea, nosotros como sector hemos sido dos veces gobierno. Dos veces ganamos la presidencia de la República y para eso tenéis que tener el 50% más uno. Eso es lo primero, y lo hicimos dos veces. Y se lo quitamos la Concertación. Cuando ustedes tengan dos gobiernos consecutivos, tengan tres gobiernos, bueno, conversemos de la representatividad. Lo segundo es que hay que ser muy serio respecto a los análisis que se hacen comparativamente respecto a los procesos de cambios constitucionales. Y ahí donde los convencionales, sobre todo tú, Jorge, estás llamado a estudiar un poco más respecto a lo que ha pasado en otros países. Por ejemplo, Ecuador. Yo creo que Ecuador es un muy buen ejemplo porque efectivamente las causas... Oye, Iván, ¿me invitan para ningunearme los panelistas? No. Es una opinión libre de, no, los panelistas. ¿Un ninguneo? No estoy tratando de minoría, de que no existe. Un poco más de respeto con el constituyente, compañero. No sé a quién lo eligió usted, a mí me eligieron. Está súper bien. Yo hay un día elegido y ya queréis coronita, güey. No. Quiero el respeto. Quiero el respeto de quienes represento. No, respeto, su excelencia. De quienes represento. Honorable. No, si tu excelencia fue otra. Honorable, güey. Tu excelencia era otra. A ver, ya. Yo insisto con el argumento que en ningún momento fue falta de respeto, Jorge. Es una cuestión de analizar los procesos. Es cosa de analizar los procesos desde la perspectiva del derecho constitucional y de los cambios constitucionales que han pasado. Sobre todo con el nuevo constitucionalismo latinoamericano. No lo sigo. Creo que tú sí lo fuiste, amigo. En tu forma de actuar y en esa agresividad propia tuya, que yo no la comparto, pero sería bueno revisar el proceso ecuatoriano. ¿Ya? Y eso es un consejo, tómalo como un consejo con mucho cariño, amigo. En el proceso ecuatoriano, cuando se producen todas las movilizaciones sociales, efectivamente parte por una segmentación de las demandas sociales. El movimiento indigenista fue muy fuerte, el movimiento feminista fue muy fuerte, el movimiento de los trabajadores fue muy fuerte. Muy similar al proceso chileno. Y en esa elección de los convencionales constituyentes que redactaron una nueva constitución bajo el concepto de asamblea constituyente, que no es el mismo concepto que tenemos acá, por eso hay que saber distinguir y analizar los procesos, ahí la derecha quedó reducida a cero. A cero. De los 155 convencionales que se eligieron en Ecuador, nosotros metimos, creo que uno, si es que metimos uno. El resto fue todo de Correa. Y la derecha se supo rearticular, porque los procesos evolucionan. Y desde cuando tú caes, te levantas. Y eso, por ejemplo, también pasó en Bolivia, no es de mala onda, Jorge, es de analizar los procesos del nuevo constitucionalismo latinoamericano. En Bolivia, por ejemplo, cuando eligieron los 200 y tantos convencionales constituyentes, la derecha nuevamente no alcanzó los dos tercios. Pero la izquierda no supo ponerse de acuerdo. Y por eso es muy importante analizar estos procesos. La izquierda se fraccionó, no supieron llegar a acuerdo y tuvieron que sacar a la derecha de la convención y terminar sesionando en los cuarteles militares.
Y esos procesos, amigos, hay que analizarlos, porque son interesantes. Se nos acabó el programa. Quisiera una última palabra, Marco. No, que yo creo que es un error seguir pensando en la convención en derecha y izquierda. Sí. O sea, aquí tenemos que aprender de eso. No va a ser así la convención y, por lo tanto, lo que hemos conversado en el panel sigue planteando un poco esa dicotomía que no se va a dar en la convención. Creo que eso es un error, un análisis equivocado. Ajá. Yo creo que la convención va a ser comunidad, es lo que yo creo. Llámenle como quieran, lo ningunea como colectivismo. Yo creo que lo que se va a dar es una visión comunitaria de bien común del país versus otra individualista. A eso me refiero yo cuando decía izquierda o derecha. Una visión de comunidad, de bien común, de resolver los problemas en conjunto por una razón súper sencilla. El 80% del país no se puede pagar un cáncer, no se puede pagar una educación universitaria, no se puede pagar una pensión porque con su sueldo no les da, un país de ingresos muy bajos. Entonces la solución matemática, ni siquiera un capricho ideológico, es juntarse para resolver los problemas, ¿no? Eso es lo que se va, esa es la visión que está ganando y es la que se va a dar. Otra cosa que quiero decir, me parece, y aquí me gustaría dirigirme a los compañeros socialistas, que yo tengo corazón socialista pero no milito, es que creo que también llegó el momento de acercarse a las visiones de izquierda, a recuperar su medio ambiente natural. Necesitamos una gran fuerza de izquierda antineoliberal para enfrentar esto. La invitación es a buscar su medio ambiente natural, nada más. Jorge, te queremos dar las gracias por haber estado en el día de hoy acá, constituyente electo ya, muchas felicidades por eso y a trabajar duro. Durísimo. Marco Moreno, muchas gracias por haber venido en el día de hoy a plantear tus conceptos siempre tan claro como siempre, siempre tan claro. Y te damos las gracias, que te vaya muy bien también. Siempre tan calmado. A los panelistas, muchas gracias por la participación del día de hoy, que les vaya muy, muy bien. Seguimos nosotros, por supuesto, debatiendo respecto a este Chile que se acaba de reconfigurar. Tenemos mucho paño que cortar, vienen próximas elecciones y sin filtros. Por supuesto, va a estar ahí. Chao. 25 años potenciando la presencia en Internet de grandes empresas de la región. Soho, diseñando experiencias. Bite Me Burger, hamburguesas Angus orgánicas, libre de hormonas, de esteroides y de antibióticos. Sabor inigualable, hamburguesas hechas con verdad. Publimetro, el diario gratuito número uno de Chile y el mundo. Y porque no da lo mismo por quién votar, conoce a los candidatos a escribir la nueva constitución para Chile, sus ideas y propuestas en ciudadanoempoderado.cl. Presentaron Sin Filtros. Publimetro te acompaña de lunes a viernes en el metro y en los principales puntos de la ciudad. El diario gratuito número uno de Chile y el mundo se entrega con los más altos estándares de seguridad para prevenir contagios de coronavirus. Publimetro, el diario gratuito más leído, siempre te acompaña. Mejorar la experiencia de las aplicaciones y sitios que usamos frecuentemente se ha vuelto fundamental. Soho, 25 años potenciando la presencia en Internet de grandes empresas de la región. Desde sitios de e-commerce, venta de autos, casas y por supuesto sitios financieros. Soho, diseñando experiencias.